Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Les tengo una pequeña. Todavía el taller no está en sí terminado, pero les voy a mostrar el avance, ya que solo trabajamos apenas los domingos aquí adentro. Miren, vamos así y aquí les voy mostrando. Ya esta parte se repelló, pero el domingo no dio tiempo para terminar la otra y empezar a poner nuestra baldosa, ¿sí? Entonces miren cómo vamos. Vamos bien, le doy gracias a Dios. Gracias a ustedes que también me motivan a hacer todo esto. Y les voy a un daño que tiene esta moto. ¿Cuál es el daño, amigo? Miren. Se salió la cadena y partió esta parte. Todo esto se ha llenado de barro de una manera increíble, amigo. Y bueno, mire, esto es lo que yo siempre he dicho, es bueno siempre. Este se partió porque la cadena se partió y se lo llevó y lo partió. Porque no está cortado así como cuando yo lo corto con la pulidora. Esto fue que se partió en seco. Menos mal no se trajo esta parte del motor, porque se trae esta parte. Amigo, les recomiendo siempre mochar este pedazo que está ahí. Amigo, te voy a enseñar a cómo reparar esto, en caso que no haya soldadura autógena, ya que esto se hace con soldadura, con soldadura de aluminio, es que hacen esta parte. Yo te voy a enseñar una técnica de cómo arreglar esta partecita. O sea, y es durable bastante, bastante, demora mucho tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lavar más bien esto. Esto estaba peor, se los mostré ya casi lavando, ya que la moto vino vuelta a una, etcétera. Entonces está completamente sucia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a soltar esta tapa, vamos a lavar adentro y ya te voy explicando paso a paso qué vamos a ir haciendo. Amigo, y una vez después de haber lavado todo bien, miren, se van a conseguir ya sea un pedazo de cartón o un pedazo de lo que ustedes quieran. En este caso yo tengo un pedazo como de algo de cuero, de vaina de soldar, guante de soldar que tenía por aquí. Y vamos a pegarlo aquí ya. Vamos a pegarlo bien, ¿sí? Entonces con una gotica mágica por el momento, ¿de acuerdo? Por eso esto es solo por el momento, mientras que hacemos lo que vamos a hacer aquí. Entonces para que quede ahí pegado y esperamos un rato. ¿Ya? Ya una vez que esté ya pegado, entonces buscamos la hormita. Ustedes saben cuál es la horma, ¿verdad? O sea que ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el empaque. El empaque. Ya, pues es que nosotros no podemos tapar este huequito que va aquí. Ya se los explico una vez. Porque por aquí arriba, sale el pringueo, la revolución del motor hace que caiga aceite aquí y a la vez libere la presión que crea el calor del motor adentro y lo liberamos por aquí. Y esto se va para allá, para el fluido. Si ven esta manguera que ven aquí, por aquí sale la presión y coge para el filtro. Por eso es que a veces en el filtro encontramos aceite. Pero ¿por qué encontramos aceite? Porque tapamos este huequito que está aquí abajo y al llenarse esto aquí, el aceite no coge para acá. ¿Por qué? Porque ya está tapado todo esto acá. Entonces el aceite no entra nuevamente al motor, ¿no? Sino que se va llenando y va subiendo hasta el filtro de aire, amigo, ya. Entonces ya una vez haber tapado esto, entonces ponemos el empaque con su respectiva y ahora te voy a explicar que vas a echar aquí una vez que ya esto esté listo. Bueno, amigo, como tú puedes ver, ya yo pusimos la tapa con su empaque y todo. Lo que vamos a hacer ahora, amigo, miren, esto es algo que yo de pronto un día probando y lo hice y me quedó excelente. Es un químico, ya te muestro. Ya, este químico, miren, este es un polvo de hacer puente de boca, chapa, así. Y esto va ligado con este producto que ustedes ven aquí. Esto se liga y esto hace una pasta, pero totalmente resistente, mi gente, para poner aquí y evitar que se nos salga el aceite. Ya les explico cómo. Bueno, amigos, lo primero que vamos a hacer es, mire, quitar el líquido en la jeringa y vamos a. Ya. Vamos primero a humedecer todo lo que es, toda la superficie y todo para que. Ya. Pues ya una vez haber hecho eso, haberle echado el líquido, de pronto es que ese líquido como seca y seca bastante y limpia.
lo que podemos hacer con el líquido echándole es quitándole como que el poquito, ya la ve bien con gasolina, pero de todas maneras, para evitar un poquitico de rasgo de aceite por ahí, que no vaya a dejar que pegue el, que no vaya a dejar que pegue el polvo este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger este polvo y lo echamos en como en una parte, y hace un cartoncito y hacemos una poquita mezcla. Ya echamos un poquito, ya, esa cantidad, y a eso le vamos a echar el líquido este. Ya la jeringa como que se tapó, que salen dos chorritos. Ya. Entonces tiene que hacerlo rápido, sí, porque se nos seca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger con el dedo ya. Y vamos a ir echando aquí, pero echando hacia acá, para que vaya metiéndose en los huequitos, igual hacia allá, hacia acá, ya, ¿sí ven? Ya. Entonces, ¿qué hacemos, amigos? Le echamos más líquido, porque es lo que lo hace resistente, este líquido. Entonces ya le vamos echando más desde acá arriba, ya. Como tú ves la comodidad, le puedes echar. ¿Oíste? Bueno, amigo, yo no había echado eso, ya eso se, ¿qué pasa? Y eso se pone caliente. Ya cuando está caliente, ya quiere decir que está listo. Entonces, pero vamos a quitar el poquito de gas montado sobre la tapa de este lado, ya que no queremos pegar esta tapa. Entonces después, después está cuando se seca, amigo, esto es duro, yo. Esto se pone una manera. Bueno, ahí. Ya cuando se seque, ¿qué hago yo? Yo le echo silicona por encimita. Silicona. Y ahí espero que se seque, amigo. Esto no va a molestar más por ahí a botar aceite. Solamente que tú vuelvas a permitir que se parta la cadena y parta otra vez esa parte, ¿ya? Entonces puedes hacerlo. O como quieres, si lo de pronto que quieres hacer lo que quede casi, no original, pero sí casi original, es el pedazo que se parte de ahí, lo llevas donde suelden con autógena y que te rellenen eso. Pero ¿qué va a pasar? Que esta línea aquí se va a perder porque ya lo he hecho, y por mucho mototubo que le hayan dado a esto, eso no queda plano completamente. Eso hay que echarle una cantidad de silicona. En cambio, la forma que yo vi para que esto quedara parejo es esta: hacer todo lo que te expliqué y poner la tapa para que quede pegado al empaque. Pero ya cuando esto se seca, ya tú puedes quitar el empaque, que él se viene normal. Eso no, eso pega en superficie de pasta, de esto, de aluminio, ya. Y con eso hacen chapa, mi gente. Con eso tú puedes pegar la parte de la moto que se te ha partido como una tapa lateral, amigo. Yo, eso no se parte más por ese mismo lado por donde lo has pegado, hoy. Entonces, amigo, espero que hayas aprendido. Mira, entonces, ¿cómo? Vamos a esperar que caliente para yo echarle silicona para dejarlo como va a quedar. Bueno, amigo, y como pueden ver, ya queda así. Ya una vez haya secado bien, le echa su siliconita ahí ya encimita para que quede totalmente firme. Amigo, o sea, firme no, es como impermeable, ¿no? Para que no entre ni salga aceite ni entre el agua. Bueno, miren. Ya he hecho esto todo, amigo. Te va a demorar cualquier cantidad de tiempo, mientras que cuides la cadena que no se parta. Espero, amigo, que te haya gustado, amigo. Y discúlpame si no te respondo a las preguntas que me haces, pero es que no me alcanza el tiempo, amigo, del día para hacerlo, mi gente. Pero siempre voy a estar con ustedes y haciendo lo que a ustedes les guste, y tener en cuenta lo que me pregunten, ya que no pueda responder, pero sí puedo leer. Las personas que leen, y mi esposa, que también se pone a leer, me dice lo que ustedes dicen, y les agradezco a todas las personas que me desean el bien con esto que yo hago, amigo. Chao, que estés bien. Suscríbete, amigo, si no lo estás, y comparte este video. Puedes ayudar a muchos más mecánicos, como a mí me ayudaron alguna vez. Amigo, chao, y que estés bien, hoy. Hasta luego.